Hola gente de Home Studios, otra vez con ustedes con un nuevo tutorial de la aplicación Adobe Photoshop CC. Hoy vamos a ver entonces cómo crear un efecto que se le llama comúnmente doble exposición. Ya en anteriores ocasiones les traje un tutorial sobre este efecto, pero quiero compartirles una nueva técnica, una nueva forma de hacerlo un poco más vistosa, más profesional y con resultados un poco más realistas, ¿ok? Así que vamos a mirar diferentes efectos. Vamos inicialmente a tener una imagen. Recomiendo que la imagen que utilicen sea fondo blanco, lo más blanco que puedan. Y vamos a utilizar inicialmente esta imagen de esta ciudad, una imagen gris. Voy a arrastrarla hasta el fondo. Voy a darle control T para ajustar un poco el tamaño de la misma. Y aplico la transformación presionando la tecla Enter, ¿ok? Luego voy a cambiar su modo. Vamos a llevarla a modo luz suave, ¿ok? Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a simular un pequeño reflejo solamente en esta parte del rostro, aquí en sus pómulos especialmente. Y vamos a eliminar aquí el reflejo que tenemos en la nariz también y lo que se sale por la parte de las orejas y el cuello. Solamente quiero que se refleje la ciudad en la parte de los pómulos, ¿ok? Así que para esto lo que hacemos es creamos una máscara de capa sobre la capa de la ciudad. Vamos a ampliar un poco el tamaño de la imagen. Tomamos la herramienta pincel. Okay. Y si tienes el color blanco como color frontal, lo que vas a hacer es presionar la tecla X para invertir el color, que quede color frontal negro, y vamos a empezar a pintar entonces para eliminar esas partes que no queremos nuestra capa afecte, okay, sobre la imagen que tenemos. Solamente queremos que el fondo se vea en la parte de los pómulos y no acá en sus manos, por ejemplo, ni en su cuello, okay. Vamos a hacer esto entonces. Y vamos logrando entonces este pequeño efecto bastante interesante. Vamos a acomodar la opacidad aquí al 100% para que sea un poco mejor el efecto, ¿ok? Si nos salimos como aquí un poco, yo lo que haces es invertir de nuevo acá los colores, colocas el blanco como color frontal y luego vuelves y pintas un poco así. ¿Ok? Aquí volví y me salí, vuelvo, invierto los colores y elimino, ¿ok? Y vamos logrando entonces el efecto que estás viendo en pantalla. Luego puedes reducir un poco la opacidad del mismo también, que no quede tan remarcado. Y tomamos de nuevo la herramienta pincel. Vamos a irnos aquí a la parte de la nariz y vamos a limpiar esta zona. Allí vamos logrando este efecto. Vamos a los labios, bajamos un poco el tamaño. Y hacemos exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a dejarlos de color natural, como venía originalmente la imagen. Y puedes de nuevo jugar con la opacidad. Ya vamos a subirla un poquito. Así, yo creo que no. A ver, se me fue la mano. Yo creo que allí queda perfecto. ¿Okay? Que no se nos pase demasiado. Bajar un poco la opacidad acá. Tomar de nuevo el pincel. Y vuelvo a pintar aquí esta zona de la nariz. Y de los labios, ¿ok? Y vamos dándole entonces este tipo de texturización a nuestra imagen, que ese tipo de coloración específica. Utilizando este efecto, entonces puedes lograr cosas bastante interesantes en tus imágenes, ¿ok? Mira este efecto de doble exposición, entonces. Ese es el primer efecto que podemos lograr, ¿ok? El segundo efecto que podemos lograr de doble exposición es, voy a eliminar esta capa. Voy a agregar entonces, voy a cerrar esta ciudad y voy a agregar esta de esas hojas verdes. Voy a agregarlo acá. Voy a agregar una capa blanco y negro acá. Ok. Y vamos a tomar entonces esta capa de hojas y vamos a colocarla. Voy a presionar Control T, voy a ajustar su transformación. Voy a rotarla un poco. Vamos a ubicarla en esta posición. Y a ver, permítanme seguir ajustando las dimensiones de la misma. Creo que allí está perfecto. Aplicamos la transformación y cambiamos a su modo, al modo trama, ¿ok? Y logramos entonces este efecto tan interesante que pueden ustedes observar en pantalla. También puedes jugar con los modos añadir, por ejemplo. Perdón, modo aclarar. Y puedes obtener este otro efecto también. Bastante interesante si te gusta. En especial me gusta mucho el modo trama, ¿ok?
y puedes ya luego agregar algunas capas de ajuste de niveles, por ejemplo, puedes jugar con los niveles para intensificar un poco, o se me fue la mano, para intensificar un poco esos negros. Allí, contrastar un poco más la imagen. Y obviamente jugar con la posición de tus hojas para lograr, pues, que el efecto se vea un poco mejor. Y allí tenemos entonces este efecto de doble exposición, ¿ok? Lo único que resta es que practiques con tus imágenes para que veas que puedes lograr entonces utilizando este tipo de herramientas que nos ofrece la aplicación Adobe Photoshop. Pues espero les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho, ¿ok? Muchas gracias por vernos y seguirnos y hasta una próxima ocasión. Bye bye.